Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta tercera temporada de los programas que hace el Instituto de Investigaciones Biomédicas y que tienen que ver con la investigación y salud. El día de hoy vamos a hablar con ustedes acerca de la contaminación y sus efectos en la salud. Y para ello tenemos aquí a la doctora María Eugenia Goncebat y al doctor Javier Espinosa, ambos del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental. Y para poder empezar con este programa, quisiera yo preguntarle al doctor Espinosa que nos platique muy qué es la contaminación, por qué hablamos de contaminación y qué tipos de contaminación hay. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de contaminación, rápidamente se nos viene a la mente quizás dos cosas. Una que es actual, que es en nuestros días. Y otra que es contaminación, lo que más nos afecta el aire. Pero no solamente en el aire hay contaminación, sino también en el agua, en los alimentos, en la tierra. Contaminación es la presencia de sustancias químicas en general que no son naturales o que naturalmente no tienen que estar allí. Y esta contaminación existe pues desde muchísimos años atrás, no es una cuestión actual. Ya en las momias egipcias, por ejemplo, se han detectado existían contaminantes y en sus pulmones se han detectado depósitos de carbono, por ejemplo, que nos habla del estilo de vida que ellos llevaban. ¿Quién sabe si esta contaminación estaba en el aire, fuera, a cielo abierto o en las casas? Pero ya existía desde siempre, yo me atrevo a decir, desde que descubrieron el fuego, pues empezó la contaminación precisamente de origen ambiental en el aire. Entonces, estamos hablando en general de compuestos químicos que pueden estar en, como ya les dije, en el aire, en la tierra, en el agua, y que no deberían de estar allí. Y en general resultan de la actividad del humano, ¿sí? Y esta contaminación se ha venido estudiando últimamente y sabemos que afecta a la salud de diferentes maneras y de diferentes formas, pero afecta a la salud y tenemos que tener mucho cuidado con ella y tenemos que tratar de manejarla. Y hay cosas que nosotros podemos hacer como individuos y hay otras cosas que pues están un poco lejos de nosotros y que tiene que hacer como sociedad, ¿no? A mí me gustaría sí aclarar un poquito que si bien la contaminación química es la que más conocemos y de la que más hablamos, también en todos los ambientes que mencionaste hay contaminación biológica. Claro. También tenemos los virus, los parásitos, que sí se consideran también contaminantes. Evidentemente, cuando hablamos de contaminación es mejor, o sea, generalmente pensamos en contaminación química. Así es. Doctora Goncebat, cuando hablamos de contaminación del aire, que ahora nos preocupa tanto, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que produce la contaminación del aire y qué hay en el aire? Bueno, gracias por la invitación a participar en este programa, primero que todo, y después, sí, es un tema de gran actualidad, como dijo el doctor Espinosa, la contaminación del aire. Porque ya hemos, a menudo vemos en las noticias los datos sobre China y el cambio climático y estas cosas, y lo que sobresale es la contaminación aérea en las grandes urbes, en las grandes ciudades. La civilización humana parece haber decidido vivir en áreas urbanas porque ahí está todo, y eso causa problemas de acumulación de contaminantes en el aire, y estos contaminantes son fundamentalmente el producto de la quema de las gasolinas, de los derivados del petróleo y de otras actividades industriales que se juntan en las ciudades y no se pueden eliminar o reciclar con la velocidad que deberían ocurrir, y entonces estamos respirando estas sustancias químicas que a veces se agrupan y forman gotas o partículas que están en el aire, y por eso a veces vemos en el periódico los reportes que dicen hay tantas partículas por metro cúbico
Y a eso se refiere la contaminación aérea, ¿no? A sustancias como las partículas, como los óxidos de nitrógenos, óxidos de azufre, incluso metales que aparecen en el aire producto de esta combustión de gasolinas y de otros procesos industriales. Yo ahí también quisiera agregar un poquito de que no solo es las gasolinas, si bien es el contaminante más importante, quizás también hay que tomar en cuenta que los incendios también están produciendo combustión y también va a haber contaminantes producto de los incendios. Y en épocas como la primavera y el verano hay muchos incendios y hay costumbres de nuestra población que se están tratando de evitar, pero es la quema o la zafra en las zonas de las plantas para dejar el terreno libre de plantas o de contaminantes. Y eso también nos produce contaminación. Pero también otra contaminación que creo que no se habla mucho de ello y que también tiene mucha importancia, y más en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, y en zonas alrededor de Puebla, por ejemplo, es la de las erupciones volcánicas. El Popo, cada vez que nos dicen, es que emitió una ola de vapor, sí, es que emitió una pequeña erupción, y esas pequeñas contaminaciones surgen, también van a ir y provocar que vaya partículas por todos los alrededores que tienen que ver con la zona de la erupción. Pequeñas erupciones producen también contaminación. Entonces tenemos que pensar que hay muchas fuentes de contaminación y que necesitamos, y que es parte de nuestra vida. Entonces tenemos que conocerla, saber que en realidad producen muchas enfermedades, y ahí es donde también tenemos que estar muy conscientes que hay enfermedades que tienen que ver con las enfermedades respiratorias, que es las más eminentes, pero también hay otras enfermedades que son muy preocupantes. ¿Cómo nos podrías mencionar algunas? Sí, bueno, han salido publicaciones, bueno, hay trabajos de investigaciones que asocian, por ejemplo, el envejecimiento prematuro y los problemas neurológicos en las personas adultas, en las personas ancianas o viejitas, con vivir cerca de lugares con alta contaminación. En los lugares en donde se cocina con leña, por ejemplo, las personas que están en contacto directo con estas partículas del humo de leña, tienen problemas pulmonares y de desarrollo y problemas neurológicos asociados a esta exposición. Entonces, no nada más son los respiratorios, sino los que estamos descubriendo o los asociados a la respiración, como los pulmonares, sino que también estamos descubriendo que pueden ser absorbidos por el organismo y ir a sistemas como el sistema nervioso, ¿no? Entonces, causar daño a ese nivel también. Tenemos el sistema nervioso, yo creo que todo órgano que está expuesto a la contaminación tiene daño. Por ejemplo, sabemos que hay daño ocular. Sabemos que a la gente se nos ponen los ojos rojos, 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 parecemos conejitos, y en realidad lo que pasa es que se está dañando todo lo que serían nuestros epitelios celulares. También vamos a hablar en breve acerca del problema de la contaminación y el olfato, produce daño en el olfato. Pero también el que más estudiamos nosotros, y por eso a veces se nos olvida, que es un problema muy serio y es la contaminación. Sabemos, sin lugar a dudas, que produce cáncer, y vamos a platicarles más adelante acerca de los problemas de cáncer y quizás de otras cosas que podemos hacer para protegernos del daño. También hay datos muy claros que la contaminación puede llegar a producir problemas cardiovasculares, y también hay datos de que la gente que está expuesta a contaminación, por ejemplo, después de las marchas o después de las manifestaciones, sabemos que hay datos que nos están diciendo que hay más gente que se muere porque los problemas de infartos y problemas cardiovasculares, y sobre todo es más sensible los niños y la población en la tercera edad. Entonces es muy importante conocer
qué enfermedades se están produciendo y cómo podemos prevenirlas. Ajá. Sí, nada más, yo creo que mencionar algunos datos duros de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, mencionan que en 2012, de la gente que murió, digamos, de las muertes ocasionadas por la contaminación ambiental, el 80% se debió a fallas cardiovasculares, precisamente, el 80%. El 6% cáncer, ¿sí? Y el resto, infecciones, por ejemplo, en niños provocadas también por la contaminación. Entonces, más en ese orden, digamos, van los efectos en la salud, por lo menos los que se conocen. No se han explorado mucho lo que la doctora Goncevada estaba comentando del daño neurológico y todo este tipo de situaciones, ¿sí? Pero los cardiovasculares ocupan el principal porcentaje, digamos, de causas de muerte por contaminación. Vamos a ir a una pausa y les agradecemos su atención. Y ese es un laboratorio de psicobiología de desarrollo, entonces tenemos un gran interés en el desarrollo de sentidos, procesos cognitivos y impacto del medio ambiente en estos procesos. Y conjunto con colaboradores en Alemania, en Francia, en otros países, y también en colaboración con psiquiatría, Hospital Infantil de Psiquiatría, y por supuesto con nuestros colegas aquí, como la doctora Gonzabat. Además, el olfato es muy interesante porque muchas capacidades cognitivas se usan en el olfato. La capacidad para recordar el nombre del olor es una función del cerebro. Entonces, si tenemos una falla en esta función, puede ser eso indicativo de que existen problemas mentales. Hay contaminantes, varios metales, ¿no?, que pueden entrar por los nervios olfatorios, pueden entrar al cerebro y alcanzar centros o estructuras cerebrales. Además de eso, la exposición a ciertos metales en particular, a ciertos contaminantes del aire, provocan tanto pérdida del olfato como inicio de enfermedades neurodegenerativas o síntomas de enfermedades neurodegenerativas, como pueden ser el Parkinson por la exposición a manganeso, o síntomas similares al Alzheimer por la exposición al aluminio, o otros síntomas mentales por la exposición al plomo. Y todos estos son metales que andan por ahí en la atmósfera y los estamos respirando. Muertes, trabajos anteriores, ¿no? Encontramos que la población sujetos a Tlaxcala, por ejemplo, tienen un sentido olfatorio significativamente mejor que residentes de Ciudad de México. Hemos visto en estudios en el pasado que la contaminación del aire puede afectar la capacidad olfatoria. Específicamente, lo que hace la contaminación es que necesitemos de concentraciones más altas de olores para poderlos detectar. Existen otras funciones olfatorias como la de identificar olores, y estas funciones parecen estar menos afectadas, lo que quiere decir que hay ciertos mecanismos de compensación que al menos están funcionando en los adultos, pero no sabemos todavía si estos mismos mecanismos están presentes en los niños o cómo es que el daño se da en esta población infantil. Hemos venido desarrollando una prueba de olfato para niños. Y esta prueba contiene olores que pueden ser reconocidos por niños de distintas regiones del mundo. De los varios olores que hemos probado, fueron 16 los que elegimos como adecuados para la prueba olfativa internacional. Y con esta prueba ahora queremos conocer los efectos que puede tener la contaminación del aire sobre la percepción de los olores, porque el olfato está muy relacionado con muchas funciones mentales. Entonces, una simple prueba de olfato
nos puede reflejar algún problema cognitivo que el niño pudiera tener. La prueba consiste de 16 tareas de olfato, entonces los niños huelen un olor y se les presentan 4 opciones, una de las cuales es la correcta. Entonces lo que medimos el número de aciertos y un puntaje muy bajo en esta prueba puede indicar problemas de memoria, por ejemplo. En la zona de Catepec, ahí existe el Parque Industrial Xalostoc, es una zona industrial que tiene presenta concentraciones de partículas suspendidas en el aire muy altas, y ahí es donde estamos haciendo algunas pruebas para conocer si los niños de ese lugar presentan efectos en su percepción del olor. Todo esto es parte de los esfuerzos que está haciendo nuestra universidad como parte, por ejemplo, de este programa de investigación en el cual estamos conociendo los efectos de los distintos contaminantes en la salud y la manera en que estos podrían ser revertidos. Bienvenidos nuevamente a esta serie de Biomédicas y su Salud. Y vamos a platicar un poquito acerca del olfato. El olfato habíamos dicho que se daña y acabamos de escuchar la cápsula de la doctora Robin Hudson que nos platica de los estudios que están haciendo sobre el daño de la contaminación ambiental y el olfato. Nosotros lo que podemos comentar un poco al respecto es que el olfato sí produce daño, sí hay datos ya de que se pueden dañar las células olfatorias, pero lo que hay que ver y leer a lo que comentaba la doctora Gonsebat es la relación del daño de las células olfatorias y, por ejemplo, se ha visto que uno de los trabajos de la universidad con la doctora Rosalinda Guevara es que el daño a las a células del olfato puede ser una predicción de que va a haber Alzheimer. Entonces, ahí es donde está la conexión entre lo neurológico y la contaminación ambiental. Pero también tenemos que hay otras, lo que comentábamos un poquito en la pausa, y es que las partículas tienen un valor muy especial. ¿Nos puedes platicar un poquito de las partículas, María Eugenia? Sí, justamente lo que mencionaba el doctor Espinosa, una de las asociaciones más fuertes de la cantidad elevada de partículas son problemas cardiovasculares, pero además las partículas, dependiendo de su tamaño, no solamente nos la respiramos y pasan al torrente sanguíneo, de manera que podemos absorber los componentes que tienen estas partículas y afectar los diferentes órganos, así como el sistema cardiovascular, el sistema neurológico, porque se pueden estar absorbiendo a través del olfato o del sistema circulatorio. Y pueden incluso, nosotros tenemos evidencias que los componentes de estas partículas, algunos de ellos, pasan directamente, atraviesan la placenta y pasan al bebé, al feto. Entonces, algunos, no todos, de estos contaminantes son preocupantes porque atraviesan la barrera placentaria y se acumulan en el bebé de manera que también impactan a las futuras generaciones no natas todavía, ¿no? Eso es preocupante. Eso es muy, muy preocupante y vamos a platicar un poquito más adelante específicamente de eso. Pero también tenemos que hay otros efectos que se han demostrado en animales, no en humanos, pero se ha visto que la contaminación, las partículas precisamente, pueden afectar a las células germinales. Entonces, parte del daño que pudieran estar produciendo es el que nazcan niños que tengan malformaciones. Entonces, realmente tenemos que pensar en que la contaminación es un problema muy serio y que por eso muchas veces cuando hablamos de las medidas que se requieren, no nos gusta que no podamos circular, no nos gusta, pero evidentemente necesitamos
poder solucionar estos problemas, que nosotros no nos metemos en los aspectos de regulación ni en los aspectos de contaminación del aire como tal, pero sí vemos los efectos a nivel de la salud. Y ahí es donde tenemos el Instituto de Investigaciones Biomédicas, ha trabajado en un programa que la idea es juntar a varios investigadores que estamos involucrados tratando de estudiar cuáles son los efectos. Y precisamente empezabas tú a platicar, María Eugenia, acerca de que se estudian los efectos en los niños. ¿Cómo se estudian estos efectos o qué es lo que se está haciendo? Bueno, lo que hicimos, o lo que estamos haciendo, mejor dicho, es justamente reclutar a mamás que viven en zonas con altos niveles de partículas y preguntarles si si quisieran participar en el estudio. Y lo que hemos observado entonces, entonces tomamos muestras de sangre de las mamás y del cordón umbilical al bebé, no lo afectamos, no lo estamos picando. No lo estamos picando para sacarle sangre y esas cosas. Y entonces lo que hemos visto es que la presencia de estos contaminantes en el bebé, por eso era lo que decía antes yo, que parece ser que algunos contaminantes, específicamente los hidrocarburos aromáticos policíclicos, estos que se generan por la quema de los derivados del petróleo, atraviesan la barrera hematoencefálica y pasan al bebé. Y además, creo que todos nos hemos dado cuenta que en la Ciudad de México hay dos épocas, una con mucha contaminación y otra con menos contaminación, que es cuando empiezan las lluvias. Los bebés también tienen más contaminantes cuando nacen en la época de menos lluvias y menos contaminantes cuando nacen en la época de lluvias. ¿Cómo entonces, sabes que hay más contaminantes o menos contaminantes? Porque los registros de partículas se pueden obtener del sistema de registro y monitoreo ambiental, de lo que se conoce como la RAMA, reportan todos los días, todo el tiempo, la cantidad de partículas que hay. Y entonces cuando uno ve el efecto o la cantidad de contaminantes en el bebé, ve que es muy parecido o está asociado a los niveles de partículas, ¿no? Entonces eso nos sugiere que estos bebés están en contacto con más partículas o con menos partículas, ¿no? Y esto es lo que es preocupante porque es una demostración que nuestra contaminación está llegando al bebé a través de la mamá. Y el que llegue la contaminación al bebé, ¿qué implica? O sea, implica que tiene contaminantes, pero ¿implica un riesgo? Claro, implica un riesgo a la salud del bebé, porque es un bebé, digamos, recién nacido, como con una exposición parecida a la de un adulto, cuando recién empieza su vida y no tiene sistemas de defensa maduros, y entonces puede afectar, no sabemos todavía, y además no sabemos en ninguna parte del mundo las consecuencias a futuro, pero los indicadores, los biomarcadores que nosotros medimos son de predicciones de daño a la salud. Entonces dirían que estos niños están afectados desde el nacimiento. Y eso es preocupante. Sí, hay datos, hay muy pocos datos, pero hay datos que han relacionado muy claramente datos epidemiológicos de exposición de la mamá a partículas precisamente y deterioros cognitivos en los bebés, ya cuando nacen y se están desarrollando. Y no solamente eso, también hay datos que han relacionado enfermedades como diabetes en niños de mamás que viven o han estado gestando, digamos, en lugares con elevados niveles de partículas. Sí. Afortunadamente no llegamos a esos niveles nosotros, pero sí nuestros estudios sugieren que sí están impactando a los bebés, ¿no? Y bueno, creo que es muy importante que hablemos un poquito de qué se puede hacer, porque no quisiera yo quedarme con la idea nada más de que
pues hay mucha contaminación, tenemos que evitar la contaminación, pero también tenemos que pensar en que hay otras cosas que pudiéramos hacer. Y esto está muy relacionado con la nutrición, y hablaremos de otras cosas. Y con esto les pido que nos esperen un ratito para que hablemos de lo que se puede hacer, y nos vamos nuevamente a pausa. Platicando de que la contaminación ambiental puede producir enfermedades desde que uno es bebé hasta en los adultos mayores, y esto es muy importante de ver qué podemos hacer. Y entonces le preguntaría yo al doctor Espinosa, que en realidad es el que ha estado trabajando en entender qué se puede hacer contra la contaminación ambiental, desde el punto de vista de protección de nosotros, no detener la circulación, y mucho menos. Claro. Nada más, antes de entrar en la temática, yo sí quisiera comentar algo que yo creo que es muy importante, y a ver si me logro explicar. La contaminación ambiental, por lo menos la contaminación en el aire, se sabe que el daño que puede causar no tiene un umbral. O sea, eso es muy importante. O sea, en general, las sustancias tóxicas, cuando las prueba uno en animalitos o ve su efecto en los humanos, tienen lo que llamamos un umbral, donde se aumentan las concentraciones y no se ve ningún efecto, aunque se aumente la concentración. Uh-huh. Aparentemente, la contaminación del aire por partículas no tiene umbral. O sea, que desde la más mínima concentración, aparentemente, ya empieza a existir un daño. Y eso es muy importante desde el punto de vista toxicológico, que no hay umbral, digamos, de daño, ¿no? Eso por una parte. A ver, Javier, creo que es muy importante explicar un poquito más esto del umbral, porque nosotros lo entendemos porque es nuestro lenguaje, pero sí. En realidad lo que está sucediendo es que basta con que haya una partícula tóxica que pudiera producir un daño, ¿o qué es lo que nos estás tratando de decir? A eso me estoy refiriendo, que no se ha detectado científicamente que se tiene que acumular una cierta cantidad de partículas para que provoquen un daño, sino que la más mínima concentración ya está provocando un daño. Eso es lo que... Y un daño a nivel, que a lo mejor es el momento para platicarlo, porque muchos de los contaminantes lo que producen son radicales libres. Así es. Y estos radicales libres, así lo que van a suceder es que van a dañar
todas las diferentes estructuras que tenemos en las células, pero muy importantemente el DNA. Así es. Y quizás parte de lo que vamos a tratar más adelante es que cuando nosotros necesitamos protegernos de estos radicales libres, y hay muchas sustancias que pueden evitar el que los radicales libres produzcan daño. Uh-huh. Los mecanismos de daño de las partículas suspendidas es precisamente por la producción de radicales libres, que quizás hay que rápidamente tratar de explicarlo. Paradójicamente, uno de los compuestos que soporta la vida o que soporta la vida en esta tierra, que es el oxígeno, también es tóxico, ¿sí? En el momento en que entra a nuestro organismo y se metaboliza, se forman estos radicales libres de oxígeno y de otros elementos también, pero principalmente como de el nitrógeno, ¿no? De nitrógeno, que dañan a nuestra célula, que dañan a nuestro material genético. También hay que mencionar que las células están preparadas para la producción de estos radicales libres y que tienen la forma de defenderse. El problema comienza cuando se superan esas defensas. En el momento en que se superan las defensas, entonces sí, empieza el daño provocado y que le llamamos estrés oxidante. ¿Sí? El daño provocado a las células, y este daño se puede traducir ya posteriormente en diversas enfermedades. ¿Sí? Entonces, se ha pensado, por ejemplo, que si el daño es de tipo oxidante e inflamatorio, pues una de las formas para contender con este daño es tomando antioxidantes. Y suena muy bonito y aparentemente sería un... ¿Es un antioxidante? Precisamente son aquellas otras, toda una gama, digamos, de moléculas que existen principalmente en las frutas, en las verduras, etcétera. Entonces, por eso dicen que hay que tomar frutas Así y verduras. Es, que pueden contrarrestar estos radicales libres. ¿Sí? La vitamina C también, ¿no? La vitamina C, por ejemplo, tiene una actividad antioxidante. Sin embargo, todos estos compuestos de los que estamos hablando, antioxidantes que pueden proteger, en ciertas concentraciones también son dañinos. Entonces, hay que valorar realmente su uso. No está bien establecido que el tomar antioxidantes va a poder proteger. Epidemiológicamente esto no se ha observado todavía. Se han estado trabajando en estudios que le llamamos de intervención, que tienen que ver con aquellas, se toman poblaciones expuestas a contaminación de una manera no normal, digamos, y se les da estos antioxidantes. ¿Qué quiere decir no normal? Perdón. A concentraciones muy por arriba de las permitidas, digamos, ¿no? Muy por arriba. Por ejemplo, en China, ahorita que se ve que hay una contaminación, uh-huh. que es... Y de hecho, quizás la contaminación más fuerte empezó desde Inglaterra, en que empezaron que estaba todo nublado y borroso y era producto de la contaminación. Así es. Entonces, podemos pensar, esto de intervenir con compuestos químicos se llama quimioprevención precisamente, pero hay otras formas de prevenir que se han intentado y que son formas de prevención que nuestro sentido común lo dicta, digamos, que es estar... ¿cómo se llama? Bajo techo. No al aire libre cuando hay contingencia ambiental, por ejemplo. Eso es básico, como les decía, de sentido común. No vayan a hacer ejercicio al aire libre. No vayan a hacer ejercicio, exactamente. Porque al hacer ejercicio lo que va a suceder es que estás metiendo mucho oxígeno a tu cuerpo, estás metiendo las partículas a tu cuerpo y estás metiendo muchos contaminantes. Entonces, por eso es que se dice que se evite en los días de contaminación ambiental se evite el ejercicio al aire libre. Así es, y es una de las cosas que realmente podemos hacer individualmente, ¿no? La otra que ya está un poco más lejos de nuestras manos, pero que se ha hecho en algunas ciudades, es poner filtros a las casas, ¿no? Se ponen filtros para atrapar estos compuestos, estas partículas que no entren a la casa donde habitan los humanos, y esto ha dado resultados. También se han hecho estudios en este tipo de habitantes que pueden contar con ese tipo de protección, y se ve que el estrés oxidante es mucho menor que aquellos que no tienen estos filtros, ¿no? En ciudades, estabas mencionando China, Beijing, ¿no? En ciudades como esta se han utilizado también mascarillas con filtros.
Sí. Una pregunta, por ejemplo, es que la gente piensa que se pone un tapabocas y con eso ya se está protegiendo. Y en realidad no se está protegiendo con un tapabocas. No. Sin lo que decías tú, es que se ponen mascarillas que son equipos especiales que tienen filtros para evitar que entre la contaminación. Que es una situación ya socialmente muy difícil. Bueno, en primer lugar, la máscara va a costar dinero, ¿no? Y en segundo lugar, hay gente que pues no puede soportar la temperatura con una máscara adentro, se elevan 2 o 3 grados centígrados. Entonces se siente pues el calor, ¿no? Pero no además son... también se ve como si fuéramos monstruos. Claro, digo, claro. Los chistes que hay y todas las bromas es que andamos protegidos con nuestro tanquecito de oxígeno también todos, claro. Y también las protecciones, ¿no? Sí, digo, no sé si nuestra sociedad, por ejemplo, mexicana, tendría que llegar a esos niveles de protección necesaria. Esperemos que no. Creo que tú sabes más de esto porque has estado viendo las concentraciones que hay de partículas, pero creo que no hemos llegado a niveles donde tendríamos que decir no, hay que salir con máscara o cosas por el estilo. Lo que sí se sabe es que bajo techo las concentraciones de partículas son menores por toda una serie de situaciones que las que hay fuera. Entonces, contingencia ambiental, señores, no ejercicio, señores, pues... y aquellos que de alguna manera pueden tener alguna reacción, aquella gente que tiene asma, por ejemplo, que sufre de asma, o aquella gente que tiene antecedentes de problemas cardiovasculares, quedarse en casa. La vegetación también ayuda mucho a disminuir las partículas, porque captan partículas. Uh-huh. Por eso es tan importante proteger nuestros árboles, nuestras zonas. Sí. Hablamos de que muchas zonas son el pulmón de la ciudad y es que en realidad nos están protegiendo de la contaminación ambiental. Y en este programa del que habló la doctora Ostrowski, que tenemos dentro de nuestro Instituto de Investigaciones Biomédicas, nosotros nos estamos dedicando precisamente a buscar agentes químicos que puedan proteger en contra de agentes oxidantes, por ejemplo. Y lo que les decía yo hace poco tiempo, que se le llama quimioprevención. Tampoco hay datos claros de que esto puede funcionar. Sin embargo, pues hay que buscarle alguna solución a los problemas. Y nosotros en el laboratorio estamos buscando sustancias de origen natural que puedan ser antioxidantes y que puedan proteger a personas que están viviendo en lugares o en regiones con alta contaminación de partículas principalmente. Sí, y esto los hemos encontrado precisamente en las frutas, las legumbres. Hay toda una serie de compuestos llamados polifenoles que tienen esa capacidad de atrapar a los radicales libres e impedir que puedan dañar a las células. Creemos que pudiera ser en el futuro una buena forma de proteger a las poblaciones expuestas a altos niveles de contaminación. Yo creo que es muy importante que hablemos un poco más de cómo lo estás probando, qué es lo que estás haciendo. Se vale extrapolar los estudios en bacterias, en animales, a los humanos. Y también tenemos que hablar de que hay diferentes susceptibilidades. Los individuos no somos todos igualmente sensibles. Y entonces tenemos que platicar, por ejemplo, de que hay polimorfismos de los que vamos a platicar en la próxima sección, en la que los individuos tienen o más sustancias que te protegen en forma natural o al revés, los enzimas que te hacen mucho más sensibles a los efectos de la contaminación ambiental. Nos vamos nuevamente a una pausa para seguir con ustedes en un momento. Aunque sabemos que la contaminación de la Ciudad de México es muy alta, poca atención se presta al hecho de que algunas zonas de la ciudad están mucho más contaminadas que otras. Hay algunas zonas de la ciudad en donde de verdad uno puede sentir que está más contaminado. Y incluso hemos hecho algunas pruebas en el instituto y sabemos que las concentraciones de contaminantes son más altas en esos lugares. Hemos visto en estudios en el pasado
que la contaminación del aire puede afectar la capacidad olfatoria. Específicamente, lo que hace la contaminación es que necesitemos de concentraciones más altas de olores para poderlos detectar. Existen otras funciones olfatorias, como la de identificar olores, y estas funciones parecen estar menos afectadas, lo que quiere decir que hay ciertos mecanismos de compensación que al menos están funcionando en los adultos, pero no sabemos todavía si estos mismos mecanismos están presentes en los niños o cómo es que el daño se da en esta población infantil. En la Ciudad de México estamos expuestos a varios metales atmosféricos que están flotando, son microscópicos, no los vemos, pero están flotando, los estamos aspirando y entran por la nariz y se meten incluso al cerebro. Okay, hay una zona en Hidalgo en donde la gente está expuesta a altas concentraciones de este tipo de metales, específicamente de manganeso. Resulta que el manganeso afecta a las células del cerebro, afecta la respiración, los procesos de respiración de la célula y produce defectos en, el procesamiento de la información. Entonces, ya hay muchos grupos de investigación que han investigado los efectos del manganeso sobre la salud, pero recientemente comenzamos a investigar los efectos que tiene este metal en la percepción de los olores y encontramos que efectivamente la percepción de los olores es una de las funciones afectadas por los metales. Doctor Espinosa, estábamos platicando de que existen diferentes sustancias que pueden protegernos, por ejemplo, los polifenoles. ¿Qué son los polifenoles y dónde están? Bien, como estaba comentando hace rato, están en frutas, en legumbres, principalmente las frambuesas, las fresas, las sandías, los melones, los plátanos. Ahí hay muchos polifenoles, muchas verduras. Los brócoli, por ejemplo, contiene bastantes polifenoles y se ha hablado de que el brócoli es un gran protector. En general, los estudios otra vez epidemiológicos nos muestran que cierto tipo de dietas pueden proteger, y hablan de la dieta mediterránea, por ejemplo, ¿no? La dieta mediterránea que incluye pescado. Yo sé que incluye pescado, pero también incluye un poco de vino. Un poco de vino, así es. El vino, digo, en pequeñas cantidades, una copa de vino de mesa puede proteger también en contra. Tiene compuestos antioxidantes muy potentes, ¿sí? Que de hecho han aislado y han tratado de, ¿cómo se llama? Como el resveratrol, ¿no? Así es, de convencer a la gente de que lo tome. Pero existen también, pocos datos, pero existen, de que la combinación de cosas son lo que hacen el efecto. No un compuesto como tal, ¿sí? De hecho, hay estudios también de largo plazo donde se han sometido a personas, por ejemplo, fumadoras, a un solo compuesto que aparentemente los iba a proteger, ¿sí? Que fue el beta-caroteno y aparentemente no los protegió, sino que todo lo contrario. Aumentó el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, aparentemente, no someterse a elementos únicos, digamos, sino a dietas más variadas que incluyen frutas, legumbres, pescado, etcétera, etcétera, que es lo que protege, ¿sí? Sin embargo, nosotros, nuestra estrategia precisamente es tratar de probar estos compuestos o algunos de estos compuestos que puedan también proteger. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos en general en animales, ¿sí? Y aquí, pues es que no puedes agarrar y decirme, Pati, ya no comes, ahora te toca, sí, vas a comer nada más plátanos todo el día, ¿no? Hay dos formas de probar que un compuesto es dañino o no. Someterlo al modelo animal, que nosotros llamamos, o por estudios epidemiológicos, no que tomemos a una población y la sometamos a algún, así como los animalitos, ¿verdad? Pues eso no lo podemos hacer, éticamente es totalmente reprobable, ¿no? Entonces lo hacemos en animales y utilizamos en general a los roedores y de los roedores utilizamos a la rata. Aquí voy a entrar rápidamente a explicar de que los compuestos que entran a nuestro organismo, todos sufren de un metabolismo. Este metabolismo está dado por proteínas que están en nuestras células.
Es decir, se transforman. Se transforman. Estas proteínas se llaman enzimas, que transforman a estos compuestos. Hace un rato la doctora Goncevada hablaba de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que están pegados a las partículas en el ambiente, en el aire. Estos hidrocarburos aromáticos policíclicos tienen que ser transformados por estas enzimas para que dañen a nuestras células, para que dañen a nuestro ADN. Y nosotros usamos modelos en ratas y después queremos extrapolar los datos que encontramos allí al humano, ¿sí? Y aunque no estamos tan alejados de las ratas como de las bacterias, también existen diferencias. Estas enzimas, estas proteínas en la rata y en el humano, existen proteínas que se parecen, pero que no son totalmente diferentes, que hacen la misma acción de metabolizar o de cambiar a los compuestos hidrocarburos aromáticos policíclicos, pero las enzimas de rata lo hacen de una forma y las enzimas de humano de otra. Y nos hemos topado con este problema precisamente en el momento en que nosotros estamos buscando compuestos que protejan. Lo hacemos en la rata y después cuando vemos si pasa lo mismo en células de humano, no necesariamente pasa lo mismo. Entonces, estas son algunas de nuestros problemas que hemos tenido, pero lo hemos ido superando precisamente. ¿Y cómo? Cambiando los modelos, en vez de utilizar celulitas de ratas o enzimas de ratas, estamos utilizando células en cultivo en humanos o estas enzimas que ahora ya las podemos conseguir y podemos trabajar con ellas en el humano. En general, ¿qué pasa? En la rata se sobreestima muchísimo la acción del compuesto. Por ejemplo, si encontramos que un compuesto puede proteger, protege más en rata que en el humano. ¿Sí? Eso es lo que hemos encontrado. Entonces hay que tener mucho cuidado simplemente en no tratar de extrapolar las cosas tan directamente. Sin embargo, pues esta estrategia es de las que tenemos. O sea, no podemos hacerlo de otra manera. ¿Sí? Podemos utilizar modelos animales más cercanos al humano. Por ejemplo, se sabe que estas enzimas que transforman a los hidrocarburos aromáticos policíclicos se parecen más las humanas a las del cerdo que a las de rata, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor nos parecemos más a los cerditos que las ratas. Y así, pero así es la ciencia. Uno tiene que buscar modelos para tratar de probar sus teorías y posteriormente ver si realmente funcionan o no. ¿Sí? Entonces, este problema de metabolismo, digamos, que existe, pues hemos tratado de superar utilizando, como les decía, células humanas en cultivo u otros modelos. No hemos utilizado todavía los cerditos, pero pues saldría más caro y más difícil de tenerlos aquí rodeado de cerdos tratando de buscar compuestos, pero bueno. Pero pues es muy importante el poder encontrar sustancias que nos protejan, porque también hay otra parte que creo que es importante mencionar, que tiene que ver con que esas mismas enzimas que tú hablas, que van a transformar las sustancias, hay diferencias en los individuos, que es lo que llamamos los polimorfismos. Es decir, los citocromos P450, que es muchas de las enzimas que están metabolizando, no todo mundo tiene las mismas enzimas. Y entonces hay diferencias pequeñas en cada una de estas enzimas, pero que hacen a los individuos diferentes. Y eso también es muy importante y es algo que también estamos estudiando en el... En los bebés y en los recién nacidos, que vemos que hay variantes, como tú bien dices, que son más... que tienen más actividad. Y lo podemos explicar en la vida cotidiana cuando a mí un medicamento no me quita el dolor de cabeza y a ti sí, o a mí el café no me despierta y a ti te da sueño. Yo lo tomo para irme a dormir. Exacto, y parece ser que estas diferencias en la respuesta a las sustancias químicas también. Es la misma que encontramos cuando a los contaminantes atmosféricos. Por ejemplo, hay personas que son más sensibles y otras que son menos sensibles, ¿no? Entonces, identificar estas variantes es muy importante porque en un futuro podríamos decir
las personas que tengan estas o estas variantes no se expongan o no trabajen en esta área o van a tener que cuidarse de no tomar estas determinadas sustancias. Eso se vuelve muy complicado porque éticamente no puedes decirle a una persona, no, cuidado. Pero yo sí creo que hay cosas que como... y que no le dimos mucha importancia, pero que creo que es en nuestro país y en nuestra ciudad es muy importante, que es el asma. El asma también es producto de diferencias, de diferentes susceptibilidades de los individuos. Y entonces la contaminación también es causante de asma. Y también hay polimorfismos que se han asociado, es decir, cambios en las enzimas que se han asociado a que las gentes sean más sensibles a los productos ambientales. Y entonces muchas veces sí es muy importante conocer a qué puede ser sensible un individuo para que evitar que se exponga o tomar la decisión de no vivir en la Ciudad de México. Exacto. Pues sí, que puede ser una decisión muy, muy, muy difícil, ¿no? De tomar, pero que pudiera ser también parte de la solución, digamos. El asma. El asma también es un problema que cada vez lo vemos más en nuestras poblaciones, en niños, en adultos también, pero en niños. Y en el Instituto de Enfermedades Respiratorias hemos estado en conjunto con investigadores de ese lugar, la doctora Patricia Segura, hemos estado tratando de ver si en un modelo animal, otra vez, que en este caso son hámsters, uh-huh, ¿sí?, se les puede provocar asma experimental en estos animales. Y lo que se ha visto es que otra vez las partículas pueden desencadenar, digamos, aquella gente que ya es susceptible de tener asma, puede desencadenar la enfermedad como tal, ¿sí? Y que pueden actuar, no la partícula no provocando el asma, pero sí como un ayudador, digamos, que nosotros le llamamos adyuvante, un ayudador de que si la persona ya tiene cierta susceptibilidad, el asma se da o viene cuando la concentración de partículas es por encima de lo que se cree que es permisible, ¿no? Entonces, pues estos datos son muy importantes. Creo que es el primer estudio que existe donde se prueba que las partículas pueden ser adyuvantes en que se desencadena el asma. Y preguntando también a los médicos en el Instituto Nacional de Respiratorios si han visto variaciones de pacientes que acuden por problemas de asma con las variaciones en las partículas. Aparentemente no, o mejor dicho, todavía no sucede. Todavía no, pero es que tenemos que estudiar más. Y de hecho el tiempo se nos acaba y lo que tenemos que entender es que tenemos que estudiar más. Platicábamos hace rato y me comentabas, María Eugenia, muy brevemente, de que hay datos que están preliminares de que las plantas sí nos protegen, sí, ¿verdad? Sí, hemos tomado mediciones de partículas aquí en Avenida Insurgentes, al otro lado del campus, y los niveles de partículas son altos, y cuando nos metemos a CU, por la cantidad de follaje que hay, los árboles y los jardines, baja muchísimo la cantidad de partículas. Entonces eso es interesante y estamos estudiando cuáles son las especies de árboles y de plantas que combaten mejor la disminución o la captura de partículas. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo y lo único que podemos decirles es que la investigación es muy importante porque nos permite tratar de entender por qué nos enfermamos, por qué hay diferencias en que las gentes, por qué unos sí se enferman, por qué otros no, y esto es lo que nos permite ir entendiendo y tratar de protegernos de la contaminación y de otros factores que pueden producir enfermedades. Agradecemos mucho su atención y los esperamos en nuestro próximo programa.